A un mes del inicio de la segunda fase de la prueba piloto del Citrans, queremos conocer qué opina la gente sobre este nuevo servicio. La verdad que bastante bien, porque no, al menos a como estamos acostumbrados a andar evitando el peligro, creo que fue una de las pocas veces que no tuve que hacerlo. Pues por el momento me parece que no, todo está corriendo con normalidad. Pues hasta el momento no he visto nada, yo todo puedo decir que bien hasta el momento, no sé más allá, ¿verdad? Porque ha estado la policía, he visto bastantes miembros de la policía ahí, no sé más adelante. Excelente también, porque desde que uno se sube ya no se abre hasta las paradas que tienen estimulados ellos. Pues eso esperamos, porque solo dos no abundan, tienen que ser más, la gente necesita protección. No, aquí se siente bien, se siente seguro pues. No, ahorita está bien, va bien y todo. Sí, está bien, bastante bien. La situación es procurarse mejorar el transporte, ¿va? En cuanto a lo que le llaman frecuencia. Que es una cuestión nueva, bonita, segura. Y claro, es un plan piloto, poco a poco se va a ir mejorando, ¿va? Sí, excelente para mí, sí, porque bueno, pues uno que viaja en los buses, ahí ve los mismos vendedores o no. Siento que está bien, pero de ahí yo digo que sí está bien, que no hay que permitirlo, porque mucha incomodidad. Y no hay tantos vendedores también que molesten. El BMT anunció que la segunda fase se alarga hasta el 15 de marzo, brindando servicio gratuito de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, ampliándolo a los fines de semana. Para Diario El Mundo, Yancy Núñez.